Hola, yo soy Andrea Fernández, soy de Argentina, soy de la provincia de Misiones. Hoy les vengo a enseñar a cómo yo realizo, cuál es el proceso que yo llevo para realizar estas tortas. Espero que les guste y vamos a comenzar. Primeramente, lo que yo le quiero comentar es que al realizar primero la base de lo que va a ser la torta, ¿sí? Yo uso las bases de terrocol, ¿sí? Como esta, ¿sí? Que vienen de diferentes medidas y lo que hacemos es forrar estas bases y bueno, luego decorar, ¿sí? Yo en mi caso, para hacer los colores pasteles, como yo lo voy a mostrar ahora, yo uso la masa tradicional de Nitrón, ¿sí? Esta tradicional, ya tenemos el nuevo paquete, que está muy lindo. Y lo que yo uso es teñir un poquito del blanco, ¿sí? Un poquito a esta masa, le agrego un poquito de blanco y luego le agrego un color celeste, ¿sí? Este por ahí es un poco intenso, pero al agregarle con el blanco, él queda un colorcito más clarito, más pastel, ¿sí? O también podemos usar el celeste también de Nitrón, que ya es un color pastel, ¿sí? Pero en este caso yo usé ese. Ahora les voy a mostrar cómo es la base a donde vamos a trabajar, ¿sí? Vieron que quedó un tono muy clarito, ¿sí? Es el celeste, tenemos la base blanca, celeste y blanco. Sobre esto nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Ahora le voy a pasar a comentar cómo. Seguimos entonces, lo que vamos a hacer es, yo uso esto, no sé si para lubricar la mesa, es WD-40, ¿sí? Uso para lubricar la mesa, pueden usar aceites, ¿sí? Crema yo no recomiendo porque la crema lo que hace es humedecer más la masa y se pega más a la mesa, ¿sí? Pero este anda súper bien y me gusta mucho. Ahora lo que hacemos es tiramos bien, vamos a estirar que quede bastante finito. Yo le estoy enseñando en un poco de masa, ¿no es cierto? No es una masa grande, pero ustedes van a tener que estirar en una masa más grande, ¿sí? Más o menos esta medida, a ver si lo pueden ver, este grosor, ¿sí? Al estirar, bueno, llevan, la dejan secar, dependiendo del lugar a donde están, si es muy húmedo, lo tienen que dejar secar como unas 2 horas, tienen que ver que cuando apretás no queden marcados los dedos, ahí ya lo puedes usar, ¿sí? Lo que voy a pasar a mostrarles es lo que yo hice con estas masas, ¿sí? Es hacer tiras, miren, tiras porque estas ya están sequitas, ¿sí? Como pueden ver, son tiras que corté y ahora les voy a mostrar cómo se corta. Yo reservé acá un pedazo de la de rojo, ¿no? De la masa roja que tengo acá, que recién les mostré que corté estas tiras. Lo que vamos a hacer es sacar todo el borde, este borde vamos a sacar porque es un borde que queda desprolijo, desparejo. Miren cómo se puede cortar súper fácil. ¿Sí? Miren cómo se corta súper fácil y queda como una hoja, ¿no? Lo que yo hice es hacer tiras en una medida, ¿sí? Ya le voy a decir qué medida tiene esta tira. Esta tiene 2 centímetros, tiene. Yo lo que hice fue marcar las tiras acá, como pueden ver. Y lo que vamos a hacer, quien tiene cúter, porque el cúter lo que hace es dejarlo más prolijo, lo que vamos a hacer es pasar el cúter, ¿sí? Yo me voy a levantar para hacer un poco más de presión porque acá el aire está muy seco y secó demasiado y se puso un poquito más rígido la masa.
lo que vamos a hacer es ir cortando. Como pueden ver, se corta bien, por más que esté mucho más seca. Y así vamos cortando todo hasta tener varias tiras, ¿sí? Yo, mi medida de la base ahora lo voy a pasar. Muchos no van a poder creer que se puede hacer esto, ¿no es cierto? Miren qué hermoso que quedan las tiras, quedan prolijas, porque si la pondríamos mojadas acá directamente en la base, eso se iba a encoger, iba a quedar todo marcado o con muchos espacios entre sí, ¿sí? Los colores que yo voy a usar para esta torta, para la primera base, son el azul, el rojo y el amarillo, como pueden ver acá. Bien de circo, ¿sí? Bueno, mi base, le voy a sacar la medida para mostrarles. Creo que es una base de 30, ¿sí? De diámetro de 30, pero de altura tiene 10. ¿Sí? Esta tiene 10, no, tiene creo que 8, un poquitito más bajita. Lo que vamos a hacer en la primera base es ir cubriendo, ¿sí? Vamos a ir cubriendo con estos colores así de costado. Vamos a ir cubriendo y la idea es que se pase un poquito arriba, ¿sí? Para cuando viene la otra base arriba la cubra. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir a sacar una medida, ¿no es cierto? Para que quede bien parejito. Es hasta la altura que queda casi de la base. Lo que vamos a hacer es marcar, ¿sí? Con un lápiz. Para sacar la medida exacta de la donde vamos a cortar estas tiras, ¿sí? Ahí lo que vamos a hacer es ir pegando. Te voy mostrando cómo va quedando, ¿sí? Lo que vamos haciendo es intercalar los colores, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo arranqué con el de este lado con el azul, luego puse el rojo, el amarillo, ¿sí? Y así fui repitiendo el patrón, ¿no es cierto? Le voy a mostrar, voy a colocar estas últimas partes, ¿sí? Lo que voy a hacer es terminar de pegar para que ustedes vean cómo, no sé si ustedes ven bien ahí, sí, creo que sí, cómo termino también esta parte de la torta. Y con el tema de que si queda un poquito desparejo estas partes o esta parte acá, no importa, porque luego vamos a ponerle así una terminación tanto abajo como arriba. Pero miren qué hermoso que queda y prolijito. Estos pedacitos de acá que sobresalen, después los cortamos. Siempre lo vamos probando, ¿sí? Y pasamos, como dije, el pegamento. Y lo vamos pegando. Miren cómo se pega muy bien con el pegamento blanco, ¿sí? Voy a hacer el pegamento así como este, pueden ver que diga pegamento PVA, como pueden ver acá abajo. Este es de la marca Acrilex, es de Brasil esta marca. No sé si en el lugar donde ustedes están pueden conseguir, pero tienen que pedir el adhesivo que tenga PVA, ¿sí? Yo ese adhesivo lo compré en una papelería así de ventas de útiles para escuela. También hay personas que consiguen en ventas de materiales, dependiendo del lugar de donde estás. Pero este pegamento pega la porcelana seca, ¿sí? Pega muy bien y no hay problema, no se vuelve a despegar.
una locura pensar que uno pegue porcelana seca con porcelana seca, ¿no? Porque los cursos que yo realicé en Argentina era pegar sobre la porcelana húmeda siempre, ¿no? Trabajar con la porcelana húmeda, por ahí algunos detalles, sí, uno lo podía hacer con la, al menos alguna base que esté seca y la otra húmeda, ¿no? Vamos viendo y ubicando bien donde queremos pegar, ¿sí? Siempre con mucha prolijidad y cuidando para no llenar mucho de la cola vinílica, ¿sí? Para no estar manchando, porque todos los trabajos que uno hace lo más prolijo posible tiene mejor salida, ¿no es cierto? A las personas les gusta mucho que el trabajo esté muy prolijo. Ahora le voy a mostrar cómo acá, en esta parte, no me entra este amarillo, ¿sí? Como quedó el espacio más chiquitito, no me entra el amarillo. Entonces lo que vamos a hacer es recortar un poco para que pueda volver a encajar bien ahí, para que no quede nada desprolijo. A ver si ya entra. Más. Un poquito más todavía. Y miren cómo se corta perfectamente con la tijera. Obvio que tenemos que hacer algo que no sea muy grueso, ¿no? Que sea bastante finito, no tampoco tan fino, pero bastante. Entonces la tijera corta perfectamente bien. Ahora sí. Ahora lo terminamos de pegar. ¿Sí? Pasamos la cola y le pegamos y no se nota a dónde está la unión de cada uno. Como pueden ver, queda muy lindo, muy prolijito. No hay problema de que se encoja al estar seco. Porque si yo pegaría esto acá, las tiras todas húmedas, esto acá en el medio se iba a abrir y se iba a ver abajo la base, ¿sí? Y miren qué lindo que queda. Esta es la primera base que hacemos, ahora vamos a hacer la otra. Así. Ahora para la próxima base, lo que vamos a necesitar para hacer, les voy a mostrar, ya tengo un poquito adelantado, ¿sí? Vamos a hacer como estos cuadraditos, ¿sí? Después los vamos a ir intercalando. Les voy a explicar cómo se hace. Nuevamente, ahora me voy a parar. Vamos a amasar bien. La masa. Nuevamente, vamos a amasar bien, bien la masa, porque es muy importante que esté bien, bien suave. Ven que esta está perfecta para trabajar, ¿sí? Voy a limpiar un poquito acá. De nuevo, amasamos como si estaríamos aplastando un vasito. ¿Vienen esos vasitos de plástico? Bueno, es como si la estuviéramos aplastando. ¿Para qué? Para disminuir un poco las burbujas. Porque si nosotros solo hacemos esto, como si estuviéramos mezclando la masa cuando le colocamos color, ¿qué pasa? Tenemos burbuja dentro, ¿sí? Entonces, esta forma de amasar es la que nos permite que disminuya un poco la cantidad de burbujas. A veces hasta casi nada de burbujas hay en la masa. Voy a lubricar un poquito la mesada acá. Y
y voy a seguir amasando un poco más. Ahora voy a estirar nuevamente la masa. Acá tenemos que estirar para que corra, ¿sí? Estirar bastante fino también, no es muy grueso. Lo que hace el WD-40 es permitir que la masa corra bastante, ¿sí? Cuando la estiramos. Una vez que la tenemos en este grosor, a ver si pueden ver, lo que vamos a hacer es agarrar un cortante cuadrado. El mío es de un cortante de plástico, así que me vino un set de un juego de 5 o 6. Le voy a pasar la medida. La medida es de 3,5, ¿sí? Por 3,5. Lo que vamos a hacer es, también podemos lubricar este el cortante para que pueda cortar mejor y que quede bien parejito cuando cortamos, ¿sí? Y vamos a cortar los cuadraditos. En tema de cantidad, siempre prefiero que sobre, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando sobra y nosotros estamos pegando a la torta, no hay problema. Pero el tema es cuando falta el color. Por ahí estamos en la mitad de la torta y nos falta color y tenemos que volver a realizar el color, ¿sí? Y no va a quedar igual. Por más que uno piense que va a quedar igual, no va a quedar igual. Lo que hacemos acá, al recortar los cuadraditos, lo que vamos a hacer, nunca levantar con la mano o el dedo. Vamos a ayudarnos con este cuchillito, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tirar la puntita, ¿sí? Y ahí sacamos. Esto lo vamos a dejar secar nuevamente, ¿sí? Más o menos 2 horas en ventilador. Todo depende del lugar que vos estás. Si el lugar es muy húmedo, tenés que ver que con el ventilador cuánto tiempo lo puedes dejar. Por ejemplo, yo uso mucho el ventilador. Acá en Misiones, ahora en este momento, hace mucho calor y esto secó solo en 2 horas. ¿Cómo sabemos cuando está lista la pieza, ¿sí? Cuando golpeamos y está seco, ¿sí? Pero también, si nosotros apretamos, cuando dejamos 2 horas en el ventilador, nosotros apretamos y no queda esta marca, como pueden ver acá, a ver, así, la marca del dedo, quiere decir que no está seco, ¿sí? Y cuando no queda la marca, está para poder pegar a la torta. Va a terminar su secado, pero no va a implicar mucho en el tamaño, porque fíjense, es el mismo cuadrado y miren el tamaño, cómo disminuye bastante, ¿sí? Eso hay que tener mucho en cuenta. Una vez que tenemos todo seco, lo que pasamos a hacer es pegar en la torta, ¿sí? ¿Dónde podemos dejar secar estos cuadraditos? Los podemos dejar arriba de una sábana de algodón, de un paño de algodón, arriba de goma espuma, ¿sí? Porque al ser aireado, esto se seca fácilmente. Una vez que nosotros los ponemos a secar, tenemos que volver y darle vuelta, ¿sí? Porque si no se dobla todo, ¿sí? Ahora le voy a mostrar cómo yo fui haciendo los patrones para ir pegando, ¿sí? Lo que yo hice cuando inicié, porque voy a mostrar acá donde yo inicié, fue acá, ¿sí? Ahí se va a ver al revés por el tema del celular. Pero yo inicié con un rojo, continué con un amarillo y después coloqué el azul. Lo que nosotros tenemos que hacer para continuar acá es agarrar y tomar el segundo que pegué y traerlo arriba y continuar con el azul que está abajo, ¿sí? Este es el segundo, lo llevo acá arriba y lo coloco el azul que está acá abajo. Ahí pongo el pego del rojo
y así vamos sucesivamente, ¿sí? El segundo siempre es el que va a ir arriba, ¿sí? Como pueden ver, ¿sí? Siempre el segundo, ven, acá está el rojo, acá está el segundo, de vuelta el amarillo, lo llevamos arriba y así vamos armando este hermoso patrón, ¿sí? Como pueden ver, no está terminado todavía, vamos a continuar, yo voy a mostrar, voy a ir pegando para terminar esta parte, ¿sí? Acá vamos a continuar con el rojo, que es el color que continúa. Y acá al estar terminando, nos va a sobrar un poco más de espacio. Ya le voy a mostrar. Vamos a tener que dejar un poco más de espacio entre cuadradito y cuadradito. Como ven, yo no le pongo como cuadrados así, derechitos, ¿sí? Yo lo voy colocando como si quedarían como otra formita, ¿sí? Acá yo le pasé el segundo, del azul, que es el rojo, lo pasé acá arriba, ¿sí? Ahora continúa el amarillo, está abajo. Acá yo le estoy mostrando para que se vea un poco en la cámara, ¿sí? Pero generalmente cuando yo los pego, los tengo mirando hacia mí. ¿Por qué? Porque así yo lo puedo centrar bien para que no queden torcidos o queden mal ubicados. Ahora, para que se vea la cámara, lo estoy haciendo así, ¿sí? No ponemos un montón de pegamento que chorre. Ponemos un poco para que se adhiera. ¿Sí? Porque después vamos a tener que estar limpiando cada ratito que llenamos de pegamento y se ensucia la torta. Y lo ideal es que la torta esté limpita, prolijita. Como van a ver acá, va a haber una diferencia, ¿sí? Entre los dos, entre este y este, que acá no hay. Pero eso no importa porque no se nota. Y en todo caso lo colocamos hacia atrás. Cuando nos perdemos, volvemos a mirar cuál es el que continúa del amarillo. Por ejemplo acá. Es el azul, ¿sí? Porque pasa varias veces que uno se pierde, ¿sí? Y a todos nos pasa. El azul que estoy usando y el rojo son de los paquetitos de 250 gramos de Nicron, ¿sí? Lo que yo hice para que no quede tan intenso el rojo y tan intenso el azul fue mezclarlo un poquito con la masa tradicional. ¿Cuánto yo ocupé para hacer esto? Ocupé la mitad, 250 de la tradicional y el paquetito de rojo, por ejemplo, de 250 para hacer esto. ¿Sí? Obviamente ocupé más rojo para hacer la primera base, ¿sí? Bueno, acá quedaría esta parte, miren qué hermoso que queda, voy a poner más cerca, miren qué prolijo que queda, muy prolijo queda. Pero acá no terminamos, ¿sí? Vamos a agregarle algunas cositas más a esta base y después continuamos con la otra. Para complementar esa segunda base con los cuadraditos, lo que yo hice fue armar estos redonditos, ¿sí? Para que quede bien, una terminación más linda, ¿sí? Igual esto no está terminado, ¿sí? Falta complementar toda la torta. Miren qué linda ya quedó estas dos primeras bases, ¿sí? Después le damos las terminaciones, ¿sí? Va quedando súper linda. Para hacer esos redonditos, lo que yo hice fue estirar la masa, ¿sí? En color amarillo, y lo que yo utilicé fue este cortante que viene del jueguito de anteojos, ¿sí? Este creo que es
Es un jueguito que compré en Brasil, ¿sí? Entonces, ustedes pueden, no sé, utilizar otros cortantes que tengan por ahí para ojo, para diferentes cortantes que tenga de redondito, ¿sí? Y después que yo corté todo con lo que a secar de nuevo, lo que hice fue pintar en dorado, ¿sí? En color oro, ¿sí? Que sería este, color oro, ¿sí? Yo uso esta, es una marca de Brasil, pero lo que ustedes consiguen en el lugar donde ustedes están está perfecto. Entonces lo pinté y luego lo pegué en las terminaciones, ¿sí? Miren qué hermoso que queda. Bien de circo. Continuamos con la otra base, ¿sí? En la próxima base, que es esta blanca, lo que vamos a ir haciendo es agregarle, como la carpa del circo, tiras en rojo, ¿sí? Estas tiras, le voy a mostrar cómo yo hice. Agarramos y con mucho cuidado cortamos las tiras, ¿sí? Acá, si quiere levantar, cuidamos este también, que no se levante, y cortamos con mucho cuidado. Acá nuevamente, lo que no debemos hacer, acá un pedacito, yo lo retiro, es levantar así como yo estaba levantando ese pedacito de masa, sino volver con este cuchillito, levantar la puntita y volver a estirar. Por eso es importante tener lubricada la mesa. Entonces no hay forma de que la masa se adhiera a la mesa, ¿sí? Agarramos, retiramos, así cortaditos como están, y lo dejamos secar, ¿sí? ¿Cómo sabemos cuánto es lo que vamos a necesitar acá de tiras? El largo, ¿sí? Porque a esta tira queremos llegar a que cubra un poquito esta parte acá arriba, ¿sí? Miren. Cubra un poquito acá. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la medida de alto, porque esta base tiene 15, entonces le dejamos 2 centímetros más, ¿sí? Serían 17 a 18 centímetros para tener la tranquilidad. Deberíamos cortar las tiras, ¿sí? Acá yo ya tengo estirada una masa, ¿sí? Como le dije, con el mismo proceso de amasado, así como si estuvieras aplastando un vasito, para que no tenga tantas burbujitas, ¿sí? Le estiré a este grosor y esto es para hacer la parte de las cortinitas, ¿sí? Del circo, que quedan así, ¿ven? Y lo armamos acá. Voy a botar un ratito la masa. Armamos así. Quedan las cortinitas de la carpa del circo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es nuevamente con el cortante. Acá yo ya le cambié a otra medida, que esta medida tiene 2,5. Voy a lubricar un poco. Vamos a cortar midiendo la base que tenemos, que esta es de 15 de alto, así. Lo que vamos a hacer es cortar tiras. Esta tiene 15 y vamos a cortar tiras de 16 o 17. ¿Por qué vamos a cortar tiras en ese tamaño, en esa medida? Porque esto también está seco. Entonces se va a encoger un poquito. Lo que voy a hacer acá ahora, voy a agarrar un cortante. Voy a agarrar este cortante, ¿sí? Y lo que voy a hacer es sacar esta parte bien derechito arriba. Y esta parte. Y nuevamente la otra parte para que quede bien los recortes y no quede desparejo.
Ahora sí, no es la misma medida que vamos a usar acá en la torta, pero para que vean cómo se hace. Lo que hacemos es recortar bien derechito y con estas tiras que tenemos acá, yo voy a cortar una vez más para tener para armar la cortina. Ahí agarramos. Acá en esta parte ustedes ven que yo lo puedo levantar tan fácil porque está ¿cómo es? Bien lubricada la mesa. Vamos a tomar un lápiz común que sea bien redondito, ¿sí? que no tenga como esas ranuritas o algo para que no marquen la masa. Y lo que vamos a hacer en la masa es hacer esto. Ir presionando para abajo para darle forma, como pueden ver, vamos dando forma y vamos dejando ese. Vamos a agarrar otro, lo ubicamos y le seguimos dando forma. Agarramos otro. Nuevamente si me ven con un poquito de cara cansada es por el calor que hacen Misiones. Es impresionante, aparte no llueve hace días. Hace bastante tiempo, así que nos está faltando bastante agua porque está todo seco. En algunos lugares está lloviendo mucho, bueno, acá está súper seco. Y lo que vamos a hacer ahora es tomar un poco de cola. ¿Sí? La tapamos porque se seca fácil. Y lo vamos a pasar en el costadito. Acá, donde quedó esta partecita, porque ustedes ven que queda como un huequito, ¿sí? Porque no le llego a cerrar completamente o aplastar completamente. Queda como una vueltita, ¿sí? Ahí le vamos a pasar cola. Bien, en el bordecito. También, nuevamente hablando acá, no hace falta que esté todo chorreando. Para que no se esté viendo. Aparte queda todo una cosa pegote por todo lado y el trabajo no queda lindo. Y lo unimos con la otra partecita, así que tiene la misma vueltita, ¿no es cierto? ¿Eh? Acá está unido, ahí se ve la cola porque está para adentro, pero miren acá cómo queda, como los pliegues de las cortinas, ¿sí? Y lo que, por ejemplo, acá miren cómo va a sobrar. Bueno, este quedó perfecto. Si yo le pondría acá, le pegaría la cortina así como está, esto se subiría porque está húmeda, ¿sí? Y al secar sube como 2 centímetros más o menos. Entonces, por eso tenemos que hacer ese proceso y calcular el tema de el largo, ¿sí? Entonces le pegamos. Generalmente la cortina la hacemos de más de circo, todo la hacemos con 4 tiritas, ¿sí? Con 4 tiras. Siempre viendo que quede parejito el trabajo. ¿Sí? Acá yo le hago así para apurarlo un poco. De ahí, acá arriba, lo que hacemos es fruncirlo un poquito. Y si le queremos dar una formita para que la cortina quede, ¿sí?, con alguna formita como esta, que está como para el costadito, ¿sí? O esta, ¿sí? Le vamos acomodando como nosotros queremos que esté esa cortinita, ¿sí? Y que queda muy linda. Miren qué hermoso. Esto acá lo dejamos secar y cuando está bien seco, lo pegamos a la base
Lo mismo hacemos con estos pliegues, ¿sí?, de la cortina, ¿sí? Hacemos lo mismo, el mismo proceso, solo que yo acá le junté de los dos lados, ¿sí? Le aplasté un poquitito cuando estaba mojado, entonces le da esa formita de cortina. Luego de realizar la carpa, ¿sí?, lo que son las cortinas, todo lo que vamos a hacer es tirar un fondo negro, ¿sí?, masa negra, que nos quede finita, 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 como pueden ver acá, ¿sí? ¿Sí? Esto va a ser para agregarle de fondo donde va a ir la carpa, ¿sí? Luego las tiritas, recuerdan que habíamos cortado, ¿sí? Esas tiritas vamos a ir colocando para simular la carpa así. Yo coloqué esta parte, arranqué de un lado y ahora arranqué de esta parte porque para que todo, si hay alguna imperfección o algo, quede hacia atrás y no hacia adelante donde tenemos justamente el diseño, ¿sí? Entonces lo que seguimos haciendo es pegar las tiras. Recuerden que son tiras secas, que no están húmedas, y lo vamos ubicando más o menos a donde queremos o pensamos que va quedando bien intercalado, ¿sí? Eso ya es a elección. También, si quieren hacer unas tiras que sean un poquito más anchas, también. Yo preferí elegir este grosor porque me parecían súper simpáticas, ¿sí?, que iba a quedar muy bien en el diseño que estoy haciendo, entonces por eso la elegí. Tenemos que por ahí presionar un poco y esperar para que la cola seque, ¿sí?, un poco, que se viera bien, para luego continuar pegando las demás. Ahora lo voy a mirar yo para no equivocarme por ahí la medida que quiero pegar, pero voy a poner hacia adelante para que vean. Primero le pego un derechito y ahí le doblo. Al ser tiras no tan gruesas, uno lo puede doblar fácilmente en esta parte, porque si por ahí las tiras son más gruesitas, no se va a adherir acá arriba. ¿Y por qué la estamos adhiriendo así? Porque arriba de todo va una base más, ¿sí?, que va a quedar súper lindo, miren. Y acá no importa todavía porque va la terminación de la torta. Continúo haciendo y ahora enseguida le voy a mostrar esta base terminada. Yo también quiero mostrarle cómo vamos a pegar las cortinitas, las últimas partes de la cortina. Quedan súper prolijo. No, al estar seco no corres el riesgo de que se encoja. La verdad que es muy lindo trabajar con la porcelana así seca, porque miren lo que quedan esas terminaciones, ¿sí? Queda súper prolijito. Finalizado la colocación, perdón, de toda la esquina, miren qué hermoso que queda, ¿sí? Este es nuestro frente y ahora vamos a agregar esta parte de la cortina, que es el frente de la carpa del circo, ¿sí?, que va a quedar acá así. También el mismo procedimiento, solo que en este momento yo lo que voy a hacer para colocar, voy a tener que llevar así en mi regazo, porque así yo puedo trabajar más cómodamente y tener bien de frente bien cómo va a quedar, ¿sí? Eso es lo que siempre tienen que tener en cuenta
al momento también de adherir o pegar cuando estamos haciendo el frente de estas tortas. La pegamos y podemos hacer un poco de presión, ¿sí?, para sostener y para que se adhieran bien, porque al estar seco yo no uso cola instantánea. Tampoco conseguí alguna cola instantánea que me guste, porque la cola instantánea lo que hace a veces ensuciar mucho, y no es lo mismo que la cola vinílica, que uno la puede limpiar una vez que vos la ensuciaste. A la torta no hay forma de limpiar, queda todo manchado, desprolijo, feo, y eso es lo que no queremos, ¿sí? Porque después a la torta lo que vamos a hacer es pasarle todo el pañito para limpiar la cola al bebé, ¿sí? Con esos pañitos vamos a pasar en todas las bases para limpiar y que quede perfectamente bien a los ojos de la cliente, ¿sí? Y acá tenemos listo y terminado la carpita, ¿sí? Miren qué hermoso, esta es una de las bases. Acá falta terminar todavía, así que continuamos. En esta última base, la que es la última de arriba, lo que yo hice fue cortar con este cortador, ¿sí? Cortar solo en amarillo, la misma técnica, el mismo amasado, estirarle que no esté tan grueso. Lo que vamos a hacer es solo pegarle colores amarillos, ¿sí? Así, intercalándole con este redondito. Que este redondito es lo mismo, este círculo es lo mismo que el que mostré hoy, solo que con un cortante un poco más grande. También el mismo proceso, se deja secar y luego que está seco se pega a la base. Lo que ahora le voy a mostrar es cómo pegamos las bases, ¿sí? Cómo vamos a pegarlas. No hace falta poner ninguna estructura ni nada, solo con la cola queda perfectamente bien adherida. Aparte, con la terminación que le vamos a hacer ahora, se va a terminar de añadir o de adherir, perdón. Pasamos bien, pasamos a donde está la masa. Esta parte yo no la forré con masa como va la otra arriba, entonces no se nota, ¿no es cierto? Entonces le pasamos bien la masa y la colocamos arriba. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que nos sobre, en este caso nos sobraría un dedo de cada lado, ¿sí? Entonces ahí nosotros la tenemos centralizada y está bien, sin sobrar acá, por ejemplo, ahí, a ver, sin que sobre mucho en los otros extremos. Así la hacemos a la otra y a la última, ¿sí? Me voy a levantar para poder hacer la siguiente. Lo que les quería decir es que hay que tener en cuenta también de no pasar la cola acá donde queda esta partecita, que serían como dos dedos,
porque si no se va a notar y queda feo. Bien. Y buscamos el frente que esté más lindo, que podamos ver que quedó súper prolijito y que no se ven los detalles esos que yo le había comentado que por ahí se ve, y la centralizamos mirando hacia adelante en ese punto que estábamos hablando, así para que quede prolijo. Que si no va a quedar todo torcido la torta y no va a quedar lindo, ¿sí? Miren, acá volvemos, acá ya serían dos dedos, miren, dos dedos a cada lado y dos dedos con un poquito adelante y atrás, ¿sí? Ahora por último vamos a pasar en la última base. También buscando, por eso yo voy a ponerme hacia, mirando hacia mí, buscando el, para que quede todo organizadito, ¿sí? Y buscando el que mejor queda. Para que quede todo organizadito. Acá hacemos lo mismo, ¿sí? Con los dos dedos, giramos y volvemos a ver que estén los dos dedos, ¿sí? Voy a levantar un poquito el teléfono para que lo vean bien. ¿Sí? Miren qué hermoso. Ahora vamos a hacer las últimas terminaciones y vamos a agregar los detallecitos que faltan, ¿sí? Y el adorno de la torta arriba. Continuamos. Ahora, para darle las terminaciones a la torta, lo que yo voy a usar es esta extrusora, ¿sí? Es de metal. Hay otras que son de plástico, pero esta acá es buena, te dura mucho tiempo y vale la pena comprar, ¿sí? Ella viene con 21 discos de diferentes forma, ¿sí? Viene por ejemplo redondo, como pueden ver, cuadradito, ¿sí? Un montón de discos. El que yo voy a usar va a ser este, de estrella. Vamos a colocar acá y vamos a cerrar. A mí me gusta por ahí echar un poquito de lubricante. Ahora voy a usar el color amarillo que me gusta para suavizar un poco los colores tan fuertes, intensos, que yo por ahí ocupé, como es el rojo y el azul, que son los intensos. Lo que vamos a hacer es hacer tipo una figurita, ¿sí? Para hacer entrar acá a ver si entra, no, todavía tenemos que buscar que entre. Hasta el fondo, ¿sí? Cortamos el excedente, volvemos a poner en la bolsita para que no se seque la masa, y lo que hacemos es cerrar . Ahora lo que vamos a hacer es girar
y va a comenzar a salir el formato de la estrella ahí, ¿ven? Lo que vamos a hacer a lo largo, tirando. Si quieren comenzar a hacer tortas, está bueno que inviertan en estas. No son muchas las herramientas a veces que ocupamos para hacer estas tortas. No es como con molde, cuando tenemos muchas personas trabajan con molde, no tenemos mucho, mucho trabajo con moldes, pero vale la pena por ahí tener estas herramientas que se ocupa bastante. Lo que yo estoy haciendo es hacer así con mis manos, una llevar y la otra traer. ¿Para qué? Para que quede este efecto, ¿sí? Tipo una cuerda, a ver si puedo, ahí, ¿sí? Y esta la vamos a agregar a esta parte de abajo, esta parte acá así de abajo, le vamos a agregar acá. Ahora lo que vamos a hacer es pasarle cola todo por acá con mucho cuidado para que no manche mucho, ¿sí? Para poder poner esta cuerdita, para adherir esta cuerdita acá. Podemos también poner la cola a la cuerdita esta. Pero yo ahora voy a optar, para que ustedes vean, y colocar directamente la torta. Hay que cuidar mucho para no enchastrar, para no tener que estar limpiando mucho. Ponemos toda la vuelta. Se va a adherir con más facilidad porque está húmeda. ¿Sí? Acá lo que tenemos que cuidar de nuevo es el fondo, ¿sí? Vamos a intentar llevar primero de... Voy a ubicar de frente a mí. Ya le voy a mostrar cómo va a quedar. Perdón si no me ven. Para poder ubicar bien. Me voy a levantar. Vamos adhiriendo bien. Porque esto después luego se va a secar y se va a achicar. Acuérdense que todo se achica al secarse. Cuando llegamos acá atrás, tenemos un truco que vamos a cortar un poco. Y el otro para poder adherir, como pueden ver acá, para darle terminación la torta en la parte de la unión, entonces para que no se note tanto donde está la unión, ¿sí?
vamos trabajando en esta partecita así, donde vemos que por ahí no se pegó bien. No va a tener tanto la forma. Va a quedar muy linda. Esta es una de las partecitas. Ahora vamos a poner otra de nuevo acá abajo, del mismo color. Acá le agregué otra más, y lo que vamos a hacer con la parte no filosa del cuchillo, ¿sí?, con esta parte que no es filosa, lo que vamos a ir haciendo es hacerle tipo unos plieguecitos, como para darle un poquito de volumen o de onditas, que queda muy lindo y le da una terminación a, como de calle, ¿no es cierto? Esto lo hacemos en mojado, ¿sí? No hay problema al estar adherido totalmente. No hay forma de que se escape o que se achique al estar adherido a la terminación, ¿no es cierto? Cuando está húmedo, vos le pegas y no se va a soltar. Bueno, miren cómo es la primera terminación de abajo. Ahora vamos a ir por las otras y le voy a mostrar el terminado, ¿sí? Bueno, para finalizar esta torta hermosa, de mucho color, muy festiva, ¿sí? Como ustedes vieron en la partecita anterior, ¿sí?, que ven que le hice todos esos cordoncitos alrededor para darle terminación, lo volví a hacer en toda esta parte de arriba y en la parte bien de arriba también, acá como pueden ver, también para darle la terminación, ¿sí? Luego lo que hice fue crear estos payasitos súper tiernos de colores, con globitos bien festivos, para que cuando el niño vea le guste, ya que si a los chicos les gusta esta temática, es algo que queda súper lindo, ¿sí? También lo que hice fue realizar una galera con un conejo, ¿sí?, que es para ponerlo acá arriba. También se le puede colocar lo que más le guste o lo que el cliente desee, ¿no?, en la parte de arriba para adornar la torta, ¿sí?, como el adorno principal de la torta. Puede ser la velita con el número, otro payasito, lo que más a ustedes les guste. Bueno, gente, espero que les haya gustado y cualquier duda que tengan me pueden escribir a mi página, ¿sí? Y estoy a la disposición de todos, le mando un fuerte cariño y le agradezco mucho, mucho, mucho de corazón que yo pueda estar mostrando todo este mi trabajo. ¿A quién? A Grupo Nicrón. Muchas gracias de corazón. Espero que les guste. Estoy muy emocionada, es mi primer tutorial. Así que les mando un beso enorme a todos, a todos, a todos. Y gracias, Nicrón, por confiar en mí.